La Titán de la Mancha cumplió sobradamente con las expectativas que había despertado en cuanto a participación y nivel deportivo. Más de 2.000 inscritos, que era el límite que se habían puesto los organizadores, participaron en las dos carreras, la ultramaratón de 200 kilómetros y 2.800 metros de desnivel acumulado y la maratón de 100 kilómetros con 800 metros de desnivel. Campeón absoluto, como se esperaba, resultó Marcos Jurado, corredor profesional de Pedro Muñoz y conocedor de esta zona. Un ciclista profesional, pues es el que ha marcado el ritmo desde el principio y es el que ha ganado. Y al final las dos pruebas han superado la media prevista, o sea que han ido más deprisa de lo normal, de lo que teníamos previsto, y parece ser que no ha habido muchos accidentes graves. Entonces, en ese aspecto podemos estar contentos. La Titán de 200 kilómetros partió del ferial de Alcázar de San Juan a las 6:30 de la mañana. El recorrido pasaba por el Cerro de los Molinos, por Herencia, Consuegra y La Calderina, el punto más alto de la ruta. Volvía por algunos parajes de interés medioambiental y paisajístico, como Fuente del Fresno o el Alto del Revolcón. El primero en llegar, que se jugó la primera plaza en un sprint, hizo un tiempo de algo más de 8 horas y 37 minutos. La primera de las chicas hizo el recorrido en 10 horas 48 minutos. Después de 212 kilómetros, da igual la punta de velocidad que tengas, porque ya la fatiga pasa factura y no sabes mucho cómo van a responder las piernas o no. Y la verdad es que el contrincante, bueno, los dos, tanto el que ha llegado, Aitor, tanto Aitor como José Carlos, pues han puesto la prueba muy complicada, como el resto de participantes, así que dale la enhorabuena. Mucho, es una prueba dura, hay que venir bastante preparado y engaña, ¿no? Porque dices, bueno, tiene 2.700, pero tiene 200 kilómetros, pero en verdad los 2.700 están muy concentrados en 100 kilómetros. Entonces es dura, se hace dura, sí. En cuanto a la maratón de 100 kilómetros, tuvo una campeona local, Carolina Notario, que empleó 4 horas y 50 minutos. El campeón masculino es de Manzanares, un ex profesional que tardó 3 horas y 51 minutos. Maratón de mucha táctica, ya que había varias subidas, pero tampoco eran de romper la carrera. Y bueno, faltando 50 kilómetros, he cogido arrancado y me he ido con otros par de compañeros y bueno, faltando luego unos 20 o así en Herencia, he arrancado ya con todo y bueno, se ha venido el otro compañero conmigo y nos lo hemos jugado aquí al sprint. Hubo muchos inscritos de Alcázar de San Juan y entre ellos destacó Carlos Ajenjo con un meritorio cuarto puesto.